Muy bien, eso me da muchísimo gusto. ¿Qué tal, cómo estuvo su día de ayer? ¿Hicieron caso a las recomendaciones? ¿Ayudaron a mamá? ¿Compraron en casa? ¿Hicieron tareita? ¿Les dejaron mucha o poquita? Yo sé que en preescolar a veces nos dejan y no nos gusta tanto, sin embargo, hay que empezar a hacer las actividades escolares en casita. ¿Cómo te portaste con tus hermanos? ¿Qué tal? ¿Hubo pleito? Yo espero que no. Yo sé que a veces es difícil dejar de pelear con los hermanos. Claro que yo también tengo hermanas. Sin embargo, pues bueno, es importante intentar tener la mejor relación con ellos siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos manifiestan sus dudas. Les recuerdo que gracias a esas dudas, a esas preguntas, a esos correos que nos mandan, nosotros podemos ir cambiando o podemos ir reforzando algunos temas que te estén costando trabajo. Pídele a tus papás que nos envíen un correo para que nosotros podamos estar en contacto con ustedes y sobre todo conocer cuáles son sus inquietudes. Este día le voy a mandar muchos saludos a Gabriel, le voy a mandar muchos saludos a Marcos, le voy a mandar muchos saludos a Raimundo, a Cristina. Muchísimas gracias por sus correos, muchísimas gracias por sus preguntas. Los estamos revisando todos e intentamos contestarlos todos el mismo día que llega, para que ustedes tengan la respuesta lo más pronto posible y sobre todo, pues podamos ir modificando lo que nosotros les vamos enseñando. Vamos a empezar, ya saben, con nuestra activación física. Estás en casita, estás sentado viendo la tele, estás en tu computadora. Te voy a pedir que te pongas de pie, que subas el volumen para que cantemos y nos despejemos y estemos muy animados para empezar este día, que vamos a ver un tema nuevecito, nuevecito, nuevecito. ¿Sale? Entonces te pido que te pongas de pie. Eso, muy bien. A ver, esos que estoy viendo que están ahí sentaditos, todos paraditos, por favor, no se hagan, no se hagan. Paraditos, paraditos, paraditos. Eso, ya vi que todos están paraditos. Muy bien, vamos a empezar. Toca tu cabeza, sacude los hombros, damos una vuelta. Luego, salto a la derecha, salto a la izquierda. ¿Listo? A la una. A las dos y a las tres. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. Oh, sí. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelve a comenzar. Oh, sí. Más rápido. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelve a comenzar. ¡Oh, sí! ¡Más rápido! No hemos llegado tan rápido. Hoy sí va a ser rápido. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelve a comenzar. ¡Oh, sí! ¡Bravo! ¿Les costó trabajo? Más o menos dicen por acá, por allá, ¿no? ¿No? Bueno, me parece muy bien. Fíjense que nosotros podemos utilizar estos, ¿saben cómo se llaman estas? Letras. Estas nosotros las podemos utilizar para escribir un saludo, por ejemplo. Éjele, aquí. Ya saben qué estoy poniendo, ¿no? Les platico. Aquí dice hola. Y este es un saludo muy común. Hola. Hola. Así es. Podemos escribir otro saludo, ¿cómo estás? Muchas cosas. Y podemos comunicarnos con las personas. Sin embargo, si yo quiero poner tengo 7 años, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría yo decir que tengo 7 años? ¿Qué necesitaría yo para poner aquí 7? Con estos podríamos hacerlo, que se llaman, ¿cómo dijimos? Letras. Y aquí las voy a ir acomodando porque están ordenaditas, ellas son muy educadas y están muy formaditas. Podemos utilizar las letras. Fíjense que
que para poner cantidades, para decir cuántos son, nosotros utilizamos los números. ¿Tú conoces los números? ¿Sí los conoces? Mira, yo te voy a ir poniendo unos aquí, así. Aquí te pongo otro. Y aquí te pongo otro. Si te das cuenta, si tú comparas las letras con los números, sus trazos son muy diferentes. ¿Ya viste? Son diferentes. Algunos podrían parecerse, pero no, incluso hasta del lado donde se escriben son diferentes. Estos son los números. Solamente existen 9 números. Te los voy a presentar. Yo aquí los puse desordenados porque están jugando y están viendo a ver de qué se trata esta clase. Así es que números les voy a presentar a los niños. Niños, les voy a presentar a los números. Los números nos sirven, ¿para qué les dije? Para representar cantidades. Es más fácil a lo mejor escribir un número 8 que dibujar 8 ositos, ¿verdad? Nos dilatamos menos. Les presento a este número que se llama el número 1. ¿Cómo se llama este número? ¿Me ayudan repitiendo? 1. Ok. Ahora, este número, que es ¿de qué color? Verde, se llama número 2. Ahorita les voy a decir qué representan cada uno. Yo lo único que quiero es que conozcan sus nombres, así como cuando conocen los nombres de sus compañeritos. Este es el número 2. Ahora, el que le sigue en la fila es el número 3. Este número se llama 3. Repites conmigo, por favor. Número 1, número 2, número 3. Vamos a acomodar otro número más. Y este se llama el número 4. ¿Cómo se llama este número? 4. Este es el número 4. Después del número 4, sigue el número 5, luego sigue el número 6. Recuerda, yo nada más te estoy presentando que estos se llaman números y estas se llaman letras. Y te estoy dando el nombre, no te estoy diciendo qué significan. Después lo vamos a ir aprendiendo. Yo lo único que quiero que sepas es que existen letras y que existen números. Este es el número 7. Este es el número 8 y este es el número 9. Repites conmigo, por favor. Este es el número 1. Este es el número 2. Este es el número 3. Este es el número 4. Este es el número 5. Este es el número 6. Este es el número 7, este es el número 8 y este es el número 9. Ahora te voy a ir presentando algunas figuritas, muy guapas por cierto, que nos van a ayudar a entender qué es esto de los números. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién me quiere decir qué son estos? Unos globos, así es. No siempre todos son redondos así, muy brillantes como los que vemos. Algunos globitos son de los que inflamos. ¿Estos cuántos globos son? ¿Sabes? No, ¿verdad? Aquí tenemos unos globitos. Aquí tenemos de otro color. Otro globo. Y lo vamos a acomodar por aquí. ¿Me acompañas? Ven. Aquí tenemos otro globo.
Aquí tenemos más globos. Creo que vamos a hacer una fiesta de tantos globos que tengo por acá. Aquí tenemos un globo más. ¡Tarararán! Más. Y aquí una última laminita con globitos. ¿Ves? ¿Ok? Vamos, vamos, muchachones, péguense. Exactamente. ¿Tú crees que haya la misma cantidad en todas las figuritas de los globos? ¿Te gustaría tener alguna figurita o algún carteloncito en especial? Te voy a pedir que observes bien. Fíjate bien, por favor. Observa bien lo que tenemos aquí. Globos, 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 globos. Pásale, pásale, lleve sus globos. Obsérvalos perfectamente bien. ¿Tú crees que hay la misma cantidad de globos aquí que aquí? ¿Cuál te gustaría que te regalaran más? ¿Esta o esta? Esta, porque se ven o hay más. ¿Cuál te gustaría que te regalaran? ¿Esta o esta? ¿Está? ¿Por qué? A ver. Porque hay más. ¿Esta o esta? Aquí, porque hay más. Sin embargo, no sabemos cuántas más hay. Sabemos que hay más. Y para esto nos sirven nuestros amigos los números. Yo te voy a ir diciendo qué número representa qué globo. Mira. ¿Te acuerdas de qué color es este? Rosa, ¿verdad? Mira, este globo rosa, perdón, te estoy dando la espalda. Lo voy a poner por aquí. Voy a arrimar tantito la silla. Y te voy a platicar que este se representa con este. Globo. ¿Qué número estoy usando? El número 1. Un globo. Ya habíamos visto anteriormente donde hay poco, donde hay mucho, ¿se acuerdan? Ahorita lo volvimos a repetir y ahora le vamos a dar nombre a lo que hay adentro, al número que hay adentro. Aquí vemos un globo y un globo se escribe así, 1. Bueno, aquí lo voy a volver a poner. 1. ¿Sí se alcanza a distinguir hasta tu pantalla el número 1? ¿Sí? Este es el número 1. Un globo. Ahora, así como las letras están ordenadas, nuestros números también se ordenan. Ahora te voy a decir cuál es el que sigue. Ya vimos que hay un globo número 1. Ahora voy a tomar el que sigue y lo voy a poner aquí. Tú sabes, aquí dijimos que hay globos, pero ¿sabes cuántos globos hay? Si yo pongo esto, tapo, perdón, me voy a atravesar. Si yo tapo mi mano, con mi mano este globo, ¿cuántos globos habría aquí? 1, así como está acá, pero encontramos uno más. Hay otro globo. Y este es el número 2. Y aquí lo representamos así. Este es el número 2. ¿Ya viste? Número 2. Número 1. Número 2. ¿Cuál seguirá en orden? Este no.
Este lo vamos a poner aquí. Ah, pero ¿qué crees? Se me está olvidando que remarques conmigo el número que es. ¿Qué es el número? Dos. Si lo representáramos con nuestros deditos, este sería el número 1. Y este, si lo representamos con nuestros deditos, fíjate, 1 y 1, sería el número 2. Ayúdame nuevamente. ¿Cuántos globos hay aquí? 1. ¿Cómo se representa el número 1? Y con nuestros deditos decimos que es 1. ¿Sí? ¿No se te va a olvidar? Y si no, ya sabes, hay que repasarlo. ¿Cuántos dijimos que había aquí? Fíjate, si pongo mi dedito acá y mi dedito aquí, hay 2. Este es el número 2. Y lo represento así, 2. Con mis deditos serían 2. Bien. Ahora voy a hacer aquí unos cambios para que me quepa. Permítame usted, muchachón, un momentito. Y vamos a utilizar este carteloncito de globos, que no el orden, es en el que sigue, que es el número. ¿Cuántos globos? Vamos a contar. Aquí dijimos que hay 1. 1, 2. Ahora vamos a contar aquí, que no queda bien pegadito, ahora sí ya. Contamos 1, 2, 3. ¿Cuentas conmigo otra vez, por favor? 1, 2, 3. Y el número 3 es el que sigue en nuestra fila. Este es el número 3. Lo voy a poner aquí. Y recuerda que el número 3 se representa así. Qué feo me salió. El número 3. Con nuestros deditos, ¿cómo sería? ¿Me ayudas? 1, 2, 3. Nuevamente. 1, 2, 3. ¿Cuántos tengo? 3. ¿Qué número es? 3. Contamos otra vez. 1. 1. Con mis deditos. 1. 2. ¿Cómo? 2. Con mis deditos. 1. 2. 3. ¿Cuántos son? 3. ¿Vieron cómo nos ayudan nuestros deditos? Vamos a trabajar con los deditos de la mano. Entonces, este es el número 1, 2, 3. Vamos a ver qué número sigue. ¿Cuál crees que siga? ¿Este o este? Si vamos del que tiene menos al que tiene más, ¿cuál sería? ¡Ay, gracias! Este, así es. Y lo vamos a acomodar por aquí. ¡Ay, estos pobrecillos! Vamos a cambiarlos de lugar para que no se sientan tristes. Ahorita los ocupamos, muchachos. No se nos pongan tristes. Más hasta más. Les voy a poner para que se peguen bien bonito. ¿Sale? No se pongan tristes. Aquí tenemos uno más. ¿Me ayudas a contar? Aquí dijimos que había 1. Aquí dijimos que había 2. 1, 2. Aquí dijimos que había 3, ¿ok? Hay 3. 1, 2, 3. Vamos a ver cuántos hay aquí. ¿Cómo? 1, 2, 3. ¿Y aquí? ¿Sabes qué número sigue? Sería otro dedito más. ¿Cómo se llama? 4. ¿Cómo se llama? 4. Y utilizo el número 4. Y lo voy a poner aquí en medio porque a los lados no cabe. ¿Qué número es? El número 4. Y lo voy a representar aquí.
4. ¿Sí se ve? ¿Sí lo logras distinguir hasta allá? ¿Lo remarco otro poquito? A ver. 4. ¿Ahora se ve un poquito mejor? ¿Sí? Este es el número 4. Y mis deditos dicen 1, 2, 3, 4. ¿Qué número es? 4. Vamos. Este es el número 1, 1, 2. Número 2, 1, 2, 3. Número 3. 1, 2, 3, 4. ¿Qué número es? 4. Y por último, ¿sí cabe por aquí? ¿Sí, verdad? Tenemos otros globitos. ¿Me ayudan con los deditos? Primero, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número es? 5. Este lo vamos, ay, aquí está, a poner aquí abajito y se los voy a copiar. Este es el número 5. ¿Sí se distingue el número 5? Y estos pequeñines los vamos a guardar porque ya después vamos a ver cómo y en dónde los vamos a utilizar. ¿Sí, Pi? Número 1, número 2, número 3, número 4, este travieso, y número 5. Con los deditos de nuestra mano los podemos ir contando. Nuevamente, si lo hacemos con palmada sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? El día de hoy estamos aprendiendo a reconocer cuáles son los números y cómo se escribe. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. ¿Qué quiero que hagas el día de hoy en casa? Que juntes en tu libretita, ya sea hojitas, palitos, colores, un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos y cinco objetos. Si te cuesta trabajo, coloréame nada más un objeto y dos objetos. Número 1 y número 2. Quiero que te empieces a familiarizar con los números. ¿Qué es lo que representan y cómo se escriben? ¿Sí? Si tienes dudas, pide ayuda a papá, a mamá, escríbenos. Si no está quedando claro este tema, es la primera vez que lo vemos. Vamos a seguir trabajando mucho, mucho más con el tema de los números, pero sí es importante que los conozcas y ellos te conozcan a ti. ¿Sí? Ya sabes, número 1, número 2. Así es que te deseo una excelente tarde. Por favor, come bien, obedece a mamá, coopera en casa, evita el pleito con los hermanos, disfruta este día, sé muy feliz y yo te espero en la siguiente sesión. Si tienes dudas, ya sabes, escríbenos que vamos a estar muy al pendiente de todas las dudas que tú presentes. Te envío un abrazo muy fuerte, que tengas un excelente día y nos vemos. Hasta luego.